Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo el chat? Lu, Lordi, ¿cómo andan? Qué gusto estén Buenas. acá. Siempre un ¿Todo placer charlar bien? con ustedes. Bien. Antes de empezar, como siempre, vamos a hacer rápido los anuncios y después seguimos con el podcast. El primer anuncio y más importante, y creo que hace mucho que venimos tratando de lograrlo, es que llegamos a los 10.000 suscriptores en YouTube. Es algo impresionante, algo que no lo podemos creer todavía, estamos muy contentos y de hecho nos pegó tanto que nos costó hasta festejarlo. Como que se sintió raro y es excelente. Pero no nos olvidamos, en marzo vamos a estar preparando un sorteo muy especial para festejar con todas las personas que nos ayudaron a llegar hasta acá, así que muchas gracias por acompañarnos y estén atentos. En febrero vamos a ir retomando de a poco el ritmo de los streams porque seguimos organizando nuestras agendas. Pero ya tuvimos nuestro primer DM Responde del año, estuvo buenísimo, un montón de gente, mucho cariño. Y este domingo sale el primer video, es un tallercito que estuvimos armando. Y si todo sale bien, vamos a empezar a mostrarle cosas nuevas en nuestro canal de YouTube. Algo que estamos también preparando muy, muy contentos. Nuestras aventuras de Jardineros Presentes y Nieblas de Anuram. ¿De Anurem? Realmente esa palabra. Seguramente arranquen en marzo y con suerte a finales de febrero, pero queremos adelantarles que el jardín va a pasar a ser semanal. Lordi va a tener acá una mesa semanal en stream, va a estar buenísimo. Mucho, mucho vampiro. Tenemos jugadores nuevos y estamos súper contentos de contarles pronto quiénes son. Así que hay que esperar un poquito. Y se está cocinando un tercer stream. Ahí todavía estamos en los preparativos. No sabemos cuándo va a salir, pero esperamos que se termine de definir todo dentro de muy poquito. Para refrescar las memorias, en febrero vamos a hacer dos streams interesantes relacionados con nuestras mesas que son Comentando Anurem y Comentando el Jardín. Que vamos a estar nosotros charlando de más o menos lo último que pasó en la aventura, cómo están los personajes y esas cositas. Las fechas las vamos a anunciar dentro de, no sé, una semana, dos tal vez. No queda mucho, febrero es cortito. No queremos olvidarnos de nuestro querido sponsor, WJ Laser, que nos mandó un montón de cosas. Y esta vez quería mostrar, a ver si tengo. No, no sé cuál tengo a mano ahora. Uy, sí. Esta es la caja de miniaturas varias. Como ven, es gigante. Es enorme. Y acá adentro hay una cantidad de miniaturas que no le puedo explicar. Acá hay desde héroes, monstruos, mapas, por ejemplo. A ver, voy a agarrar uno. Este, imagino que es un Etín, pero tiene dos espadas, así que no estoy seguro. Mira qué bueno. Sí, no, es tremendo. Tenemos también kobolds. Mira lo que es ese kobold. Ínfimo. Después acá hay como un Dragonborn. También muy genial. Y después tenemos acá un par de héroes, por ejemplo. Voy a asumir que esto es un enano con un hacha. ¿Por qué no? Y después, ¿qué tenemos acá? Y acá hay alguien haciendo algún tipo de hechizo, estoy seguro de eso. Casteando. Sí, se está casteando. Y también viene con un. Uy, no quiero tirar nada. Con unos mapitas que están buenísimos, los cuales se pueden escribir adentro. Miren, el lado blanco y si no, el lado con terreno. Para hacer cosas. Buenísimo. Súper recomendado. WJ de Láser, si usan el código Tabernatureros, tienen un descuento en su tienda. Y los pueden encontrar por Instagram. Ahí pasamos el comando por el chat. Creo que es este comando. Bachero sabe. Sí. Ese no es. Bien, después Bachi nos va a retar. Y el último anuncio para empezar la noche. Estaba muy contento de pertenecer a los embajadores de D&D. Con todo lo que se está haciendo por el canal de Facebook, que es Encuentra tu grupo de D&D. Pueden entrar ahí para postear cosas, compartir cosas de D&D. Y bien, Adria, qué grande. Ahí va. Si quieren participar del grupo oficial de D&D, es ese. Esos fueron todos los anuncios de la noche. Bueno, voy a aprovechar este momento para informarles que esto que todos temían, o que muchos temían, está sucediendo.
Estoy tomando el control del podcast de la Barra de la Taberna. Nada, me voy a por eso traje a la gata para que me ayude para ejercer todo este poder y esta responsabilidad con la que me voy a manejar de ahora en más. Hoy vamos a estar charlando con León, con Lu, bienvenido. Me encanta charlar con ustedes. Gracias. Vamos a estar hablando de lo que es la creación de personajes para juegos de rol o nuestros procesos creativos a la hora de crear personajes NPCs y darles color, de hacerlos tridimensionales, hacerlos divertidos, memorables. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito de eso. Y podemos ir, si quieren, a la intro. Muchas gracias a todos, bienvenidos, gracias por estar acá, veo un montón de gente conectada, saludos a todos. Sí, me he hecho un corte de pelo, estuvimos de vacaciones, pero bueno, ya es como la varias veces ya me pasé ahí una cortada. Es mejor para ponerme pelucas y cosas, así que te iba a decir eso. Me vean con más cosas en la cabeza que las de costumbre, ahora que va a ir jardín, va a estar semanal. Pero bueno, como decíamos antes, vamos a estar hablando de lo que es la creación de personajes. Y, por ejemplo, los personajes jugadores, que es algo que es importante a la hora de un juego de rol, es casi fundamental. Que es esa construcción imaginaria que uno hace para simplemente sentirse atado y encariñarse. Y la verdad que es un proceso muy lindo. Por ejemplo, Lu, ¿por qué participás en los streams de la taberna? Contanos un poco, ¿cómo es el proceso en el que generás a tus personajes? ¿Qué? Están buenísimos. Yo tengo que admitir, hago trampa. Mis personajes están basados en otros personajes, o sea, tienen una raíz. Tal vez hay un personaje que me gusta y me digo, ok, hay esta cosa de este personaje que me gusta, ¿cómo puedo agarrarlo y hacerlo mío? Por ejemplo, full disclosure, ya fue. Baggins está basado en Trapta de Shira y las princesas del poder. Está bien, son artífices célebres. Sí, recuerda Alto. Ah. Alto está basado en Whitley del Portal. Y Henrietta está basado en una amiga mía. No me lo esperaba para nada. ¿Se puede mencionar con no? Mejor no lo hagamos. No, sí, que no, Tan está re orgulloso. Ay, va, ok, sabe, buenísimo. Bien ahí. ¿Qué cara que me interesa esto? Perdóname, pero voy a preguntar muchísimo más sobre esto. ¿Sí? ¿Y qué características de Henrietta, que de la Henrietta que nosotros todos conocemos, son de tu amiga, por ejemplo? Principalmente todo lo relacionado a el fanfic. De ahí viene, ella en realidad escribe historias con personajes originales, tiene sus ships aparte especiales, pero no son sobre Marvel. Claro. Todos tenemos nuestros propios ships, ella tiene sus amados ships, que los rebanco y escribe muy bien. La gente del palo de los fanfics es súper, súper encantada, realmente. Escribe mucho, entonces termina escribiendo muy bien, de repente. Oh, no, y ahí está 50 sombras de Grey. Bueno, pero bueno, qué sé yo, es relativo, escribió bien, o sea, hizo dinero, digamos, la última, que quizá tiene otro objetivo, digamos. Había éxito, sí. Digamos. No hay que juzgar, digamos, claro, no hay que jugar. Bueno, quizá un poco vamos a jugar. Tenés razón. Sí, después, bueno, hay otras cosas que las fui agregando porque
simplemente me parecían recopadas. Por ejemplo, no sé si la gente sabe que las hermanas Bronte empezaron escribiendo fanfics. En esa época no se llamaban fanfics, porque no existía el término, pero ellas lo que hacían eran escribir historias de ficción sobre personajes históricos. Ellas escribían ficción sobre Napoleón o sobre los, no me acuerdo qué, coronel general de la inglés de la Zarlanga. La idea es que la personalidad de Henrietta esté muy influenciada por este amor a las Bronte y a la época de ellas y a la teatralidad, de ahí el atuendo, y a los fanfics, y me pareció genial hacerlos de Marvel y que su ship principal sea Steve Rogers y Bucky. Sí. ¿Por qué no? Es genial porque es una característica muy, muy, muy importante y muy linda quizá de los vampiros. Es esa cosa que tienen de aferrarse a ciertas cuestiones y como volverse medio monotemático en alguna situación. En alguna situación cualquiera, digamos, porque refleja un poco la repetición en la que quedan trabados un poco. Eso me encantó de Rieta, cómo está reflejada esa parte obsesiva. Está buenísimo. Sí, y shipea todo lo que está a su alrededor, que es también algo que lo copié de Cande. Era muy gracioso eso. ¿Hace mucho que la conoces? Ahora ya sabemos el nombre, Cande. Sí, Cande. Vamos a llamarla Henrietta IRL. ¿Les parece? Vale. Para proteger los nombres. Ya lo dijimos. Sí, hace 6 años, más o menos. Ah, tuviste ahí. Sí, nos conocemos. Farmeaste, digamos. Sí, es lo más parecido a una hermana que tengo. Ah, bueno, bastante, muy bien. Bueno, sí. Le mandamos un saludo enorme a Henrietta de la vida real. Estoy fascinado de que existe una Henrietta en la vida real. Uno de los personajes con los que interactuó Henrietta, la chica que está trabajando en la policía, también está basado en una persona real. Muchos NPC creados por mí del jardín están basados en personas reales. Bueno, otra vez, vampiro se presta un poco a eso también. Sí, ¿no? Sí, justo estaba pensando eso. Hablando de reales, León, ¿el dardo es un tipo de verdad que conociste? Antes de responder esa pregunta, quiero hacer un pequeño paréntesis en algo que me olvidé, y es decir que el overlay que preparó Bachi para este podcast está buenísimo. Me encantó, sí, la nueva onda que tenemos. Cambiando de tema. Y ahora sí, volviendo al dardo. El dardo es una combinación de algunas personas que conozco y de mí en algún momento de mi vida. Cuando estaba leyendo el manual de Vampiro Quinta Edición para hacer los videos y para conocer un poco, algo que me pasó con los Gangrel era que una de las líneas, tipo, hay un solo renglón que dice que son cuentacuentos y cuentahistoria. Entonces yo, cuando surgió la posibilidad de jugar a dardo, realmente quería jugar algo bien sencillo, en lo posible que me divierta un montón y que no tenga que pensar cosas, digamos. Que yo tenga, digamos, simplemente venir a hacer chiste. Que toda la línea del dardo sea algún tipo de chiste. Y la gente que me recordó de alguna manera esto fueron amigos que mochilearon por ahí y siempre, digamos, siempre estaban de alguna manera sobreviviendo la noche todo el tiempo. Y dardo me trajo eso. Y uno de ellos tenía un poncho. Y dije, bueno, si yo tengo la túnica, dardo tiene que tener un poncho. Y además me recordé el poncho de este pibe que lo... una de las últimas cosas que supe fue que se fue al bolsón, ponele, y el poncho lo usó para todo. Era una carpa, era una toalla, era para tomar el sol, todo. Súper útil el poncho. Y eso me gustó mucho, que aparezca en los Gangrel esa parte de que sean cuentahistorias, porque como que era una faceta de Gangrel que yo siempre la tenía medio perdida, porque estoy seguro que antes existía. Pero para mí siempre fueron tipo estos suerte de soldados, ¿viste? Duros, que se mantienen alejados y son medio reacios a la cosa.
Y esto que cuentan que va y viene y cuenta cosas lo hacen mucho más social al personaje, mucho más agradable. Está bueno, pero en algún momento eran los únicos que podían atravesar ciertas extensiones de territorio y eran los únicos que podían llevar la data, ¿no? Porque nadie se la bancaba tampoco, Claro. ¿sabes? Está buenísima la idea. Así que si sí, el dardo es un poco de esa persona y de mí, digamos, porque en algún momento de mi vida, por ahí no la actitud, sino, o sea, no la forma de ese tipo de volcarse la cerveza cuando toma, de no ser medio torpe, esas cosas son más de león que de dardo, y ahora estoy tomando con extremo cuidado, digamos, porque estoy en cámara. Para no sacar el dardo que hay en ti. Claro. Y Dardo es un nombre que me encantó siempre. Siempre, Está siempre me bueno. encanta el nombre. Esos nombres que te van persiguiendo que hasta que no los volcás en algo, Oh, sí. o que no parás de volcarlos. Está bien. Yo trato de no repetir, por ejemplo, los nombres y en algún momento va a empezar a pasar. Inevitablemente. Sí, obviamente. Es un momento al que le tengo miedo, al momento de que ya me quedo sin nombres para inventar. Un momento que le temo. En los settings más realistas es más difícil en ese caso. Porque en cosas más fantásticas puedo decir cualquier cosa. Sí. Puedo decir, este sí, Rulf. Rulflito, funciona, Claro, ¿no? El Barbarian, este Rulf. Ya fue. Perdón, Edu, muchas gracias por la suscripción. Qué capo. Oh, muchas gracias, muy bien. Después, ya que estábamos con León, a la hora de crear los NPCs, por ejemplo, Sí. cuando poblás tu setting, digamos, de elementos cliqueables, como quien dice, ¿haces algún proceso? ¿Los tenés como medios ahí y los terminás de armar cuando los encuentran los jugadores? ¿Cómo es el proceso de creación? Y va variando, ponele, cuando yo sé que hay información que les necesito compartir, ahí siento la necesidad de tener un NPC. Pero cuando entra en un lugar por motus propio, probablemente el NPC que esté ahí adentro lo improviso absolutamente. Que tienden a ser tal vez los más divertidos, eso. O los más memorables, o los que después se quedan en la aventura porque los van a visitar otra vez. Pero cuando sé que Eso la mayoría lo sacás así, sí, depende sale en del medio de la galera. En lo posible mood. trato de hacerlo más. Lo más extraño posible, sobre todo los que improviso que sean, digamos, todo totalmente diferente a los demás. De alguna manera tiene que tener algo único. Y eso es más para mí que para cualquiera, porque yo necesito acordármelo si vuelven a aparecer, digamos. Van a ir a la casa de este. Este es el tipo que tiene una máscara de un gato constantemente en la cara, digamos, por ejemplo, ¿no? Listo, ya sé quién es esta persona. Pero sí, cuando sé que hay información que les tengo que dar, sé que en este NPC va a influenciar en la aventura y los va a estar con ellos un rato, tal vez tiene un par de sesiones encima, entonces ahí arranca, bueno, ¿qué quiero de esta persona? ¿Qué es lo que voy a esconder? ¿Qué es lo que les voy a compartir? ¿Cuál es su rasgo más distintivo? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se para? A mí me gusta mucho describir las entradas. Esto que vos me decías del leitmotiv, de cómo cuando entra Darth Vader se escucha tan. Bueno, la presentación de los NPCs que tiene información para mí es re importante, digamos. Por ejemplo, recuerdo un NPC que ahora la tiene como, ah, está estúpido, pero cuando apareció por primera vez era una condesa que estaba caminando súper, súper vestida, con la ropa a la moda, ajustada, se veía por encima de la sociedad. Y ellos, tipo, la miraron así como, no, bueno, ¿quién es esa persona? ¿Por qué está acá? Ahora no, cambió mucho la relación. Pero, Pasaron cosas. claro, pasaron cosas. Y además, eso fue la última parte de la sesión. Fue re importante todo eso. Y a la condesa la preparé y la trabajé un montón de tiempo hasta que llegó a esa parte. Y el proceso es ese. ¿Cómo la voy a presentar? Es lo que yo necesito tener antes que nada. Claro, ahí va, entiendo. O sea, lo pensás en base a la función que querés que cumple, que Sí. cumpla, y después en el, o sea, cómo tiene que introducirse. Está bien.
Yo, de hecho, no sé cómo se... Yo abuso de los objetos, de las cosas, porque parece para facilitármelo realmente, porque no. Me es mucho más fácil acordarme si tenía un sombrero que si no lo tenía, digamos. Tal cual, sí, me imagino. Y si, por ejemplo, ahora tienen que... Esta para los dos. Sí, tienen que crear ahora un personaje. ¿Qué es lo primero? ¿Por dónde lo empiezan a dibujar? Usando una analogía artística. Bien. ¿Lu? Y necesitaría saber el contexto. Está bien, buena pregunta. Vamos a jugar Tulu. Claro, ahí va. Pero bueno, ahí está. A vos te cambia de dónde empezás a pensar un personaje dependiendo del setting, por ejemplo. Y sí, porque algo como Tulu tiene que ser algo más realista. Un personaje como Baggins, por transformar a Baggins en ser humano, no pega en no, algo. Pero puedes armar como un tinkerer, digamos, alguien que... Sí, pero no trata de humano. Sí, pero en un mundo de high fantasy, ciencia ficción, claro, donde había mujeres gatos y mujeres escorpiones, o sea... ¿Mujeres escorpiones? Sí. Sí, hay. Encima es recopado. Escorpia. Escorpia. Bueno. Sí, sí. Yo creo que es lo mejor de esa serie. Sí. Sí, o sea, sin ningún tipo de... O sea, y el segundo está muy lejos, ¿eh? Sí. Está muy bien allí, las princesas. Ahí puedes sacar muchos personajes. Sí. Está muy bien, está muy, muy bien. Y yo como fanático de la vieja Shira, porque soy así de viejo, la verdad que la he disfrutado muchísimo la nueva, y que los niños puedan disfrutar de todos esos conceptos que antes estaban expresados como se podía y ahora se pueden mucho más. Algo que le respeto muchísimo son los nombres. Para todas esas personas que dicen que tu nombre lo sacaste de la galera, ahí tenés. Ella es una mujer escorpión, se llama Scorpia. Sí, igual están basados en los personajes de la vieja Shira, que venían con nombres así, ¿no? La que era un gato, se llamaba Catra. Eran tipo rey cabeza, que bueno, este claro. Es el que tiene una cabeza de bala, pim. Pero que era la gente de que, o sea, era también He-Man, digamos, que el malo, claro. De He-Man era esqueleto, era una cabeza de esqueleto. No, se llamaba He-Man. Sí, sí, el hombre. Estaban en esa. Sí, claro. Eran otros tiempos. Volviendo. Eran otros tiempos. Volviendo a crear personajes, perdón. Dale. Vos necesitas contexto, dijiste. Sí, porque, por ejemplo, en un mundo como es la llamada de Cthulhu, ¿qué puedo hacer que tenga mi personaje que sea divertido? Entonces puede ser... una coleccionista que está queriendo comprar absolutamente todos los ejemplares de X libro, o que ya está obsesionada con algo y quiere juntar todo sobre eso, y tal vez hay algo misterioso relacionado con parte de su colección, no sé. O sea, yo voy a algo que me resulte entretenido, que probablemente sea una obsesión. Ahora que lo pienso. Vos lo dijiste, ¿eh? No lo dijimos nosotros. Porque, o sea, Baggins tiene su amor incondicional por la maquinaria, Henrietta tiene su amor incondicional por shippear, Alto tenía amor incondicional por hablar mucho. Es una gran respuesta a la pregunta. Partís de la obsesión. Claro. La obsesión del personaje. Esa es la verdadera respuesta, es esa. No el claro. Y en base a la obsesión, después se arma el resto del personaje. No, bueno, pero es súper válido y súper rico. Realmente, yo lo recomiendo mucho cuando tengo jugadores nuevos o así, que piensen seres falibles, piensen sus defectos. Ahí está realmente, nuestras personalidades son interesantes por nuestros defectos, no por nuestras virtudes. Realmente, y en los personajes pasa lo mismo. Lo haces creíble y realmente podés contarme la historia de alguien interesante que tiene una obsesión, por ejemplo. Y, claro. Y ahí... Aparte es una herramienta barata, digamos, para rolear. Porque cuando no sabes qué personalidad hacerle, tenés la compulsión y vas a eso. ¿Es buena persona? ¿Es mala persona? ¿Le gustan los perros? No sé, está obsesionado con esto. Ahí empieza y termina su personalidad. Después el resto se va desarrollando. Como sea, es una buena base.
La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Vos, León? Tienden a empezar, digamos, con ¿cuál es el último chiste que escuchas? León. Voy a procurar la próxima vez que sepa que tengas que hacer un personaje de algo, te voy a contar el chiste más bizarro. Ven a ver este truco. Entonces, porque yo sé que si tengo la oportunidad de jugar un personaje, que rara vez la tengo, y después charlo de nuevo en PC, no hay problema. Tiene que ser algo que yo disfrute muchísimo, algo de que me va a hacer reír seguro. Voy a disfrutar cada uno de los momentos que tengo. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de jugar un one shot de D&D y yo me hice a una Dragonborn, cazadora de sangre. Me olvidé el nombre encima. Que era tipo super edgy. Todo de ella era oscuro, el pasado era terrible y la atormentaba y estaba tipo en un rincón brooding. Y yo estaba matándome de la risa por adentro. Fue súper divertido. Jugué un par de horas con ella nomás. Y tipo, siempre estaba... su verborragia era hacia la justicia y la oscuridad, lo terrible del pasado y qué sé yo. No sé qué chiste escuché en ese momento, digamos. ¿Qué se llevó a eso? No tengo ni idea, pero sí era súper depresiva. Era depresiva, edgy, todo era eso. Pero sé que partió de un no sé si de un chiste o de un sketch de comedia o algo por el estilo. Y bueno, Dardo surgió más o menos de lo mismo. Yo recuerdo... Era yo, tipo, en la cocina y se me caían las cosas de la mano por torpe. Listo. Eso ya, claro. De acá sale. Así se construye un personaje. Una de las últimas apariciones, muy con el tema del toque, cuando se introdujo el tema de la lata. Claro. Exacto. Me hizo reír. No podía dirigir. Salen de ahí, justamente por esta razón de que me tengo que divertir. Porque sé que, digamos, no voy a poder tener mucho tiempo con esto, así que lo voy a disfrutar un montón. Y en el caso de que pueda jugar un poco más, es una buena base para que después del personaje tal vez cambie de rumbo a algo un poco más serio, una persona diferente, qué sé yo. Si el día de mañana Dardo aparece durante 15 sesiones de vampiro, algo va a cambiar. Porque se va a venir cosas re locas, digamos. Y tal vez se vuelve una persona más pulcra, deja el poncho y se pone una camisa, ¿quién sabe? Juega el poncho y lo mira los domingos a la tarde recordando, ¿viste? tal vez. Pero bueno, para mí empiezan con un chiste los personajes. Por esa razón, ¿no? También está muy bueno, ¿eh? O sea, todo disparador que te lo genere. Todos creo que tenemos nuestro go-to. ¿Y cuál es el tuyo? El mío es hacer uno diferente al anterior. Claro, así es, claro. Esa es la primera pauta. Por ejemplo, una seguidilla de personajes de D&D que era... Lo pensaba como dice, bueno, primero tenía un personaje que era un Eldritch Knight que tenía 16 de inteligencia. Dije, bueno, después tengo que crear un personaje que tenga 20 de inteligencia. Después tuve que crear, que fue, bueno, el mago. Y después creé uno que tenía 8 de inteligencia. Y esa fue mi pauta, digamos. Generalmente tiene que ser diferente al anterior. El de 8 era el célebre Gurdy el Bruñidor, un semigigante... El Bruñidor, me encantan los títulos, sí, de los personajes, son los mejores. Sí, era el Bruñidor porque eso, pulía unas piedras, digamos, en un mundo muy primitivo. Que era él era el más inteligente de su tribu. Por eso él tenía niveles de rogue. No era solo bárbaro, digamos. Los otros de la tribu eran todos bárbaros porque tenían menos de 8, pero él podía usar herramientas. Entonces tenía niveles de rogue. Esa era la idea, digamos, el concepto. Pero sí, siempre trato de buscar que sea diferente al anterior. Lo más que pueda. A veces lo baso en stats, ¿no? Por ejemplo, en eso digo, bueno, parto de esta base, es un personaje inteligente y es un personaje tonto. Claro, claro. Igual de divertido o mucho más, ahora que lo pienso, mucho más divertido el tonto. Sí. Pero en vampiro, por ejemplo, quizá lo pienso desde estilos de personaje, digamos, desde el personaje que no se puede, que le cuesta relacionarse, hasta el personaje super social. Como que necesito esa variedad, digamos. Necesito eso. Clave no repetir. O ponerme a lo anterior. De acuerdo. Esa es la idea.
Y después tengo ciertas cuestiones que, bueno, le charlaba con amigos que juegan conmigo. Hay ciertas cuestiones que me han hecho mucho más fácil, capaz que las hablamos y en algún día me responde con León. Que pensar ciertas cosas, como por ejemplo, cómo ve la muerte del personaje. Hay personajes que tienen la mentalidad del guerrero que está preparado para morir y se tiene que morir, se defendiendo, ¿no? Lo hace, y hay otros que no. Hay otros que realmente no se quieren morir. Y realmente, algunos lo tildarían de cobarde, pero realmente. Y después hay otros que sí son cobardes, y le decís cobarde y dicen que sí. Y dicen que es mejor, digamos. Claro. Entonces, ahí eso me parece una o por lo menos algo que yo suelo pensar mucho en mis personajes, que me ayuda mucho a darle color, a darle vida. Y también, divertidas las dos opciones. Muy divertido el soldado que está preparado para morir, porque te da unas escenas de roleo épicas, ¿entendés? Teniendo la puerta, parado, tanqueando, está buenísimo. Pero el personaje cagón, es increíble. Es increíble, increíble. Recuerdo ahora un hobbit que tuve, un halfling que tuve en Warhammer. Buenísimo ser cobarde, buenísimo. Buenísimo. Entonces eso, ¿ustedes suelen pensar esas cosas, por ejemplo, o soy el único loco? Y mi proceso es a veces tan, tan random. O sea, pero hay método to your madness. Sí, yo termino haciendo lo que me suene mejor. Estuve tratando de implementar las 20 preguntas, creo que eran. ¿Mm? 50, sí, no, 20 preguntas que eran, como para definir un poco más las cosas, pero termino tocando de oído todo mi personaje. Yo creo que ese tipo de técnicas sirven, o sea, tiene que ser una ayuda, digamos. Realmente sí. Te sale más en más. Sí. Y rara vez me fijo que... qué clase, qué raza, qué profesión, los stats es la última cosa a la que le presto atención. Como, Tiene que acomodar a lo previo, digamos. Claro, como eventualmente, o sea, creo que Baez tiene re poca sabiduría, tiene mucha inteligencia, poca sabiduría, entonces él salta a las trampas, me pareció gracioso, y pega porque es súper curioso. Pero más que ese tipo de detalles no sigo, por ejemplo. Sí, pues sí, lo último que pensás son las mecánicas, pero Enrita con su dominación threat ha carreado un par de situaciones. Con sus tres puntos de dominación se ha puesto al hombro. Me costó engancharle la mano a la dominación igual. Está strong. Pega fuerte. En mi caso, se te iba a preguntar. Considero muchas cosas a la hora de tener un personaje. Por ahí la muerte no, pero sí otras cosas, digamos. Por ejemplo, ¿es cobarde o valiente? Sí, me lo pregunto. Dardo es un cobarde. Él no quiere hacer esto. Él no quiere estar donde hay problemas. Pero la otra personaje, que no me acuerdo cómo se llama. La Echi. Ella era una cazadora de monstruos y iba a buscar todavía historias más oscuras para que la atormenten, digamos. Ella necesitaba eso todo el tiempo. No estaba lo suficientemente atormentada todavía. No, te quería ir todavía más adentro de la tormenta. Moya, gracias. Moya Creed. Ahí va, muy bien. Gracias. ¿Cómo se acuerda la gente? Qué grande. Bueno, la Wikipedia de la Taberna de Rock. Menos mal. Muy divertido jugar ese personaje. Pero sí, sale de eso, digamos, de bueno, ¿con cómo voy a compartir esto con el grupo, digamos? ¿Qué es lo que le voy a compartir? Y después con los NPCs también cambia un poco, digamos, porque es un NPC noble, no va a querer saber nada con la pelea. No solo más allá de que sepa o no pelear, sino también, digamos, ¿qué estatus está arriesgando por ponerse a pelear con esta gente, digamos? Tiene más que perder. Claro. Por otro lado, si es un guerrero y estos se le plantan, se le va a plantar, digamos. No, hasta ahí, esas cosas no hay problema. Entonces me planteo eso, digamos. Si hay problemas, este personaje quedaría, digamos. ¿Cuáles son los reales peligros que presenta este personaje? ¿Es una espada?
es algo más social, es algo más mental, es sentimental. Y esas cosas son, cuando encuentro ese lado, el personaje lo va a saber, digamos. Yo soy mejor peleando con una espada que hablando. Así que cuando me empiecen a hablar, se termina todo. O yo soy más, más maquiavélico, así que si se empiezan a pelear, yo tiro mi daga al piso y levanto las manos. Pero prepárate porque la semana que viene se te pudre. Entonces sí, con los NPC va por ahí. Y serio. O sea, lo pensás, digamos, en qué soy bueno y en qué soy malo. Claro. Y en base a eso, claro, como hace uno realmente. Exacto. Uno toma su decisión en base a su punto fuerte y su punto débil. Tiene sentido, me gusta. No lo había pensado. Uh-huh. Preguntaron en el chat cuál fue la inspiración de Manrel. Manrel, para cualquiera que no conozca, es el capitán del barco de las Nieblas de Anúrem. Que no sabe ser capitán, no sabe andar en barco, no sabe pelear. Y en lo único que es bueno es en conseguir una tripulación. Quiero creer. Es lo único que consiguió, digamos, 100% por sí solo. Claro que cada uno de la tripulación estaba escapando de algo, quería irse a algún lado, que estaba prófugo, lo que sea. Pero bueno, él lo amontonó dentro del barco y está todo bien. Y la inspiración de Manred fueron personajes más secundarios de muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho en la Isla del Tesoro. Había un arqueólogo, creo que era. Era un perro. Cuestión que era súper cobarde. Realmente compartía muy poco hacia el barco. En un momento necesita un doctor y él es doctor en astronomía, por ejemplo. Y dice, yo soy un doctor, pero no puedo ayudar. Tengo un doctorado, pero no sirve de nada. Cuando tenés un doctorado no puedo ayudar a la gente. Solo te sentás ahí y sos un inútil. Ese es su diálogo, digamos. Y Manrel tiene un poco eso, pero es claramente más tonto. Lo que sí me acuerdo de Manrel, que fue lo primero que escribí de él, es que él tiene un barco roto y un sueño. Nada más. Son las dos cosas que tiene en el bolsillo. Y él quiere cumplir su sueño con su barco roto. El barco lo arreglaron, se rompió, eso cambió. Pero su sueño de dar la vuelta al mar y ser millonario está ahí. Qué impresionante punto de partida. Tiene un sueño, un barco roto y un sueño. Me parece alucinante como punto de partida para un personaje. Gracias. Qué bueno. Y de ahí salió y se fue construyendo Manrel, porque a veces tenía que salir de aventura con el grupo, a veces tenía que ir al barco. Ir de aventuras con Manrel era más complicado que no llevarlo, digamos. Y salió de ahí Manrel. Es Aquiles Manrel, ¿no? Un capo, a mí me gustó mucho. Qué bueno. Muy muy bueno, la verdad que me dejó de cara. Lo del barco roto es un sueño. Me todo así. Me hace acordar en Star Wars Dado de 6, de que estaban las clases, sí. Había una de las clases que era el Smuggler. Claro. Que empezaba la partida con una nave. El único que empezaba con una nave, pero empezaba con una nave y una deuda de 25.000 créditos, sí. A un crack, ¿no? Ese concepto también. Algo así, mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. El capitán que quiere llegar es muy buen personaje, la verdad que es muy, muy, muy bueno. Volviendo a la hora de crear personajes jugadores, sí. más que NPCs. ¿Cuánto de ustedes, sobre todo esto para Luke, que le conocemos personajes, jugadores mucho más, cuánto de vos ves en los personajes? Ya lo respondiste un poco sobre Rita, pero falta un poco más quizá. Y intento poner lo menos posible, porque son personajes. No quiero no quiero ser yo jugando. Porque hay algo que yo siempre le critico a actores, que los tipos no saben actuar, simplemente es el mismo personaje que son ellos mismos, como Mel Gibson, por ejemplo, que siempre es él. Y no quiero hacer eso. Entonces, hay cosas, por ejemplo, obviamente yo soy fana de Marvel, por eso me es más fácil para mí
hacer que Henry sea fana de Marvel, porque tengo más material que sacar que si hago que ella es fana de DC, porque no conozco nada. Tampoco sé nada de ingeniería con Vines, y por eso todas las palabras son inventadas. No, no me pidan términos reales de ingeniería, porque no lo sé. No creo que nadie los necesite, digamos. Sé historias de ingenieros que han jugado con Artífice y le han roto las campañas a los DM porque saben cómo jugar un Artífice hecho y derecho, porque lo usan en la vida real. Me perdí. Ah, sí. Así que hay conocimiento que yo uso de base, o por ejemplo, estrategias que puedo desarrollar que están basadas en cosas que yo sé, pero en cuanto a la personalidad intento que no. Yo no hago ya hoy, por ejemplo, no es algo que yo shipeo. Mis ships son todos head. Así que en ese sentido, por ejemplo, no tengo nada que ver con Henry. Eso viene de la Henry IRL. Lo mismo que Vines, que es a veces tan obsesivo con las cosas, yo intento dejar fluir y no pasarme tanto a la cabeza. Intento. Que me salga otra cosa. Pero mis obsesiones suelen ser bastante por todos lados, como 3 meses en una cosa y cambio, ¿no? Él está mucho más dedicado a algo que es su meta y que cada vez va evolucionando más, pero sigue enfocado en... Está como empujando en una dirección específica. ¿Verdad? Claro, cosa que yo en mi vida jamás he hecho. Sí, o sea, no voy a decir que me siento interpelado, pero eso lo vamos a decir. Y Alto tampoco. Alto era la... O sea, la primera que yo jugué, que es Beltari, que de ahí salió el nick que uso en todos lados, esa era más yo que otra cosa, porque yo en esa época todavía no era muy buena roleando, entonces era básicamente yo, pero tirando bolas de fuego en la cara a las personas, cosa que tal vez haría en la vida real si pudiese. Sí, entendible. Pero también nuestros primeros personajes tienden a tener mucho más de uno. Sí. Por eso que decías, digamos, uno no está... quizá no está tan preparado, no está tan acostumbrado, habituado a salirse de... después ya querés ser lo más lejos de vos posible, digamos, pero... Claro, Alto fue eso. Alto era ridículamente verborrágico y muy cobarde. Y yo no me considero cobarde para esas cosas. Él se asustaba y se escondía y se ponía a llorar en los rincones. Yo voy y te hago frente y dejo malas reseñas. Me pongo la peluquita rubia así con el pelo para el costado. Está bien, alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, porque las cosas se consiguen así, parece ser, en este mundo. Y vos, León, pensando también, además de los NPCs, en los personajes que vos creás, ¿cómo es tu relación con la parte de vos que hay en ese personaje? Todo lo que puedo. Ahí va. Todo lo más León que puedo hacer en ese aspecto del personaje, lo soy, digamos. Como parte de un chiste, el personaje, yo quiero hacer toda la cantidad, la mayor cantidad de chistes posibles, que son todos míos. Justamente por esto de que juego poco, digamos, nada más. Ahí va. Imagino que es diferente cuando realmente creas un personaje para jugar una campaña larga, cosas por el estilo. Pero todo lo que pueda poner de mí lo hago, digamos. Por ejemplo, cuando jugué esta Dragonborn, dije, bueno, ¿qué tan edgy puedo ser yo? Y lo llevé. Tipo, le subí el volumen al máximo en edgy y fui para allá, digamos. Y con Dardo es, ¿qué tan desastroso puedo ser? Las preguntas siempre son esas cosas, digamos. ¿Qué tantos problemas puedo crear y cosas por el estilo? Y siempre le trato de llevarlo al máximo en ese sentido. Porque quiero divertirme yo, quiero divertir a los demás. Yo siento que son momentos lindos cuando paso con Arda ahí, con el grupo. En los NPCs sí. En los NPCs hay un distanciamiento bien grande. Porque bueno, están los que improviso y los que necesito usar. Lo que necesito usar pasa por un proceso creativo un poco más largo. Y ellos, digamos, ellos sí.
al estar creados más más robustamente, me alejo de mí lo más posible, trato de darle algo distintivo, más también como para forzarme a mí a interpretar algo nuevo. En el caso de los que improviso así nomás, también, digamos, tal vez sean graciosos lo que sea, digamos. No quiero que sean León. Claro, va por ahí. Sí, bueno, con los NPCs más necesario quizás. Claro, tal cual. Porque si no empezás si les empezás a dejar mucho tu huella, empiezan a ser todos similares, digamos. Exacto. Es lo más difícil, realmente. Sí, lo más difícil de hacer NPCs, yo creo que es eso, que sean diferentes, inmemorables de alguna manera. A mí me pasa también cuando es lo mismo con los más predefinidos, que realmente son los que están escritos, son los que tienen una función en la historia puntual, que son los sires de los personajes, en el caso de Jardín, tienen como una impronta necesaria que está armada, que si bien en el momento voy viendo, cuando los presenté también tenía que ir adaptándome a cómo, por ejemplo, ellos cómo reaccionaban ellos ante rolear con el personaje. Entonces tenía que ir, lo iba midiendo, lo iba regulando, pero había una impronta que ya tenía que estar, porque había una función que tenía que cumplir. Qué sé yo, Ana, por ejemplo. Ana es la autoridad. Después eso va y viene, digamos, como, o sea, el modo, el delivery, va y viene, pero o sea, el concepto de lo que tiene que representar Ana para ellos es la autoridad. Es la cara de la autoridad, digamos. Quien viene y corta la torta y reparte las porciones, digamos, así. Con el caso del Cire de Sebastián, era el misterio. Claro. Era el concepto era ese. Era esto que Sebastián perseguía, digamos, pero que nunca podía terminar de llegar a esa altura, el artista. Qué sé yo. Bueno, con el Cire de Retaman veremos. Pero bueno, también es. Yo uso conceptos. Pienso en un concepto y digo, bueno, tengo que. O sea, es como el borde de la pileta. Estoy agarrado de acá y me puedo mover hasta que no suelte esta mano, digamos. Claro, claro. Eso se esté representando. Después, con el tema de los props y esas cosas, no todos los personajes que llevan props son prehechos. Muchos son. Yo tengo un montón de pelucas y sombreros y cosas acá todo el tiempo. Entonces, capaz que se me ocurrió en el momento y me puse algo y pasó. Además, está bueno porque te ancla en NPC, ¿viste? Como que. De repente tenés esa prop y sos en ese NPC. Sí, me ayuda muchísimo. Eso es algo que yo lo hacía, creo que se lo había contado cuando recién arrancamos. Yo lo hacía mucho por ahí en mesa, tipo partidas de mesa, tipo para divertir a amigues, digamos, realmente, ¿no? Después, bueno, se fue utilizando como cada vez más una herramienta y ahora para el stream yo creo que ayuda un poco a ordenarme a mí mismo a la hora de representarlos también, porque. Si bien me encanta hacer voces, eso me encanta, pero porque soy centrado. Si bien me gusta mucho, es muy difícil inventar. Además de todo lo que tenés que estar inventando en el momento, inventarles una voz. No, la voz es un tema muy difícil, sí. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, me anclo mucho en las risas. Por eso, porque nos reíamos mucho que cuando veíamos anime, en anime se hace mucho eso. Ay, sí, re en One Piece. En One Piece, por ejemplo, los personajes tienen como risas características que ayudan a que vos claro. le des una, como una. Los hagas más concretos, digamos, porque si no se te van perdiendo tantos personajes. Y eso me pareció un recurso muy lindo. Yo lo trato de meter en lo posible. Debo repetir risas seguro todo el tiempo. Pero bueno, como otras cosas son distintas, más o menos, nadie se da cuenta. Sí, muchas cosas pasan desapercibidas. Sí. Por suerte. Si no estaríamos al horno. Y en base a los personajes, o sea, esto es una pregunta más del lado del jugador. Los NPCs que el máster, el máster, el narrador o va metiendo en el camino de estos jugadores, ¿cuánto afectan a los personajes? Al cómo vos roleás a los personajes. Y bastante. Porque por más que no sean otros jugadores, por más que yo sé que es un NPC y que es como figurita de cartón que está ahí para hacer. Es alguien más, es alguien que influye en la historia y es alguien que influye en las cosas que yo hago. Entonces yo
me preocupo por Edur y por las cosas que Edur vaya a hacer o lo que le vaya a pasar a él, que no se meta en problemas, que no lo vayan a matar. Me han pasado de NPC de otras campañas que nos traicionaron. Y fue odio absoluto a ese NPC. Yo confiaba en vos, eras mi amigo y me traicionaste. Me estuviste usando todo este tiempo. Y nunca más confié en nadie. Me encanta traicionar a los jugadores con los NPCs. Me encanta. No lo hago muy seguido. Que nosotros sepamos. No lo hago muy seguido. El storyteller de vampiro, no te creo nada. No lo hago nunca. No te creo nada, te creo. Apuñalar a Ordóñez por las dudas. No. Ordóñez, pobre, el único que realmente está en su lado. ¡No te creo! Me lo van a terminar hateando al pobre Ordóñez. Terrible. Ya bastante mal me lo tratan, mirá. Pobre que es. Sí, es un divino. Es un adicto. Él necesita ayuda. Él necesita que lo. Él es el Gil. Él necesita que lo internen en una granja. Es el Gil, claro. Él es el Gil. Es el problema, está enfermo. Sí. La sangre de vampiro no es joda, digamos. Te deja mal. Imagínate, le sostenés la vela a los vampiros por el resto de tu vida, digamos. No está tan bueno, capaz. No está tan bueno. No. El buen Ordóñez, mirá. Hiciste pensar en Ordóñez. No, nunca lo va a traicionar Ordóñez. Respecto a las traiciones, vamos a hablar un poco de las traiciones, ¿no? Dale. ¿Está? La capacidad de un personaje jugador de traicionar a un compañero de party, ¿está preescrita o generalmente ustedes creen que pasa? Es un resultado de lo que se da en la partida, digamos. Obviamente salvando el caso de la gente que lo hace para justiciar grudges de su vida, no del juego, lo cual condenamos completamente. Claro. El juego en el juego y el juego y listo. ¿Cuánto viene de antes y este personaje tiene potencial de traicionar o simplemente se da? Esa es la pregunta. Yo es algo que intento evitar. Por más que el personaje ya venga con el potencial, o sea, segundo personaje que jugué con León, que era Beltari, era una Warlock y su patrón era un íncubo que la tenía en una, era una relación súper tóxica pero horrible. Y el tipo Luciana. Quería que los demonios 100% Luciana inventó esa relación. Sí, obvio. porque me pareció recopado ver eso. Quería explorar cómo sería, o sea, tener un personaje que esté en una relación de mierda para intentar superarla, pero al mismo tiempo seguir enganchado ahí porque es la persona que te hace que vos seas Warlock, ¿entendés? O sea, era todo un experimento social que falló. O no sé, depende cómo lo veas. Salió muy bien. Un experimento entrega resultados. Claro, y la cuestión es que el chabón quería que yo traicione la party constantemente y yo no quería, pero la party desconfiaba de mí. Sí. Todo el tiempo venía traicionando a propósito por desconfiados. Pobre Tiefling Warlock. Nadie lo quiere, Tiefling Warlock. Terminan dando la razón al patrón. Sí, o sea, yo no les quería decir nada para no admitir si no tengo el chabón este que quiere que los mate a todos mientras ustedes duermen para que no desconfíen de mí, y no confiaban en mí. Pero o sea, yo no lo iba a hacer, yo no los iba a traicionar, pero ellos no me creían y me tiraban círculo de la verdad. Círculo de la verdad, un compañero de la party, eso, para. ¿Podés creer? No, esa era Bachi. Bachi tirándome círculo de la verdad. Bachi jugaba con un paladín. Sí, mano. Era un paladín de Heimdall, el protector del reino, el que se paraba en la puerta. No, estuvo muy bien. Santo patrono de los patobicos. Sí. Santo patrono de los patobicos. Ay,
Ay, sí, sí, sí. Igual, igual, estuvo buenísimo todo eso. O sea, Tari terminó muerta. Para no traicionarlos. Para no traicionarlos. Y la última acción del personaje de Bachi fue ir al infierno a buscarla. Para traerla de vuelta. No, fue. Y quiero resonar la verdad. Y fue... Claro. ¿Nos traicionaste o no nos traicionaste? Yo como DM tengo el otro lado. Cuando vienen y me dicen, che, si hago esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué querés hacerlo? Y parece entretenido, parece divertido. Me interesa. ¿Qué decís vos? Dale, sí, lo que sea, vamos. Si vos lo decís, ¿vos te parece? Claro, dale para adelante. De nuevo, considero, digamos, siempre que el grupo es suficientemente maduro y tiene una relación mucho más copada, más allá del juego, como para decir, voy a traicionar al grupo, va a ser a favor de la historia y va a estar todo bien. Por ejemplo, en Anuren lo que pasó fue que el personaje de Max estaba con este pacto con su demonio, con su... no me acuerdo qué era. Ahora no lo tengo atado. Pero necesitaba hacer un ritual. Y parte de ese ritual necesitaba sangre del personaje de Bachi. Y Max... creo que le cortó un pedazo a Bachi y dejó sangrar. Y Bachi estaba re enojadísimo. ¿Cómo vas a hacer eso? Y Max logró hacer su multiclase a Warlock Hexblade gracias a esa traición. Hexblade significa la espada del Gualicho. Ah, el Gualicho. Y viene re bien. Eso, esa traición estuvo buenísima. Su personaje tuvieron una relación súper distante durante mucho tiempo. El personaje de Bachi quedó como muy herido. Todos los personajes crecieron para algún lado. Eso estuvo genial. Qué bueno. Qué bueno cuando hay una traición que beneficia la historia. Eso es muy difícil a veces. Como decías, digamos, si la mesa es suficientemente madura, suficientemente copada la relación que tienen como para que eso quede en la historia y no sea una escala de una situación entre los jugadores, digamos, que se da muchas veces. Y la verdad, jugar con gente así está bueno y saber que uno se puede relajar con eso y que si se traicionan o si va a haber algo así entre los jugadores, que va a ser en pos de la historia. Sí, tal cual. No estamos diciendo a ver quién es el más loco. No, simplemente es parte de la historia y sí o sí va a ser interesante. Claro. El poder descansar como máster de eso, de tener que mediar esas cosas, está buenísimo. Yo creo que es lo que es la diferencia entre una mesa de rol y una mesa de rol. Con mayúscula. Claro. Sí, sí. Es un lujo. Realmente a veces es un lujo. Sí, total, total. Lo que quiero agregar algo en la traición. Es necesario que sea así. Quiero agregar algo en la traición. Vos como DM también, ¿no? Como él. Después de que traicionás con un NPC al grupo, ¿no? Termina esa sesión. ¿No te das culpa a veces? Uf. ¿No te sentís mal? Mira, tengo que contestar lo que contestó Lu. Necesito contexto. No, tal cual. Súper entendible. A mí me pasa. A veces es un NPC que no le importa. Tipo, que está por sus propias ganancias. Pero a veces el NPC está como. Es una persona amable, buena, que quiere ayudar, pero sus circunstancias son muy complicadas. Y no le queda otra. A veces esos a mí me dan culpa. Y me voy a dormir diciendo. Ah, otra de estas. Te juro que me pasa lo mismo. Por eso hay personajes, hay NPCs y NPCs. Los traicionó el tipo que es un garca, digamos, que es un sorongo, digamos, que es un mal tipo. Y bueno, el escorpión te pica, araña la rana y ya está, digamos. Claro. La rana, digamos, así. Pero sí, cuando hay una cosa más compleja detrás, o por ejemplo. Que pasó por una decisión, una mala decisión que tomaron sin saber, ese tipo de cosas, si bien son súper ricas para la historia, sí, a veces te dejan. No sé si culpa es la palabra, pero sí una cosa, una sensación de decir, bueno, esto chao, cómo se dio las cosas, qué loco. Sí, tal cual.
A mí me... Yo creo que eso, por ejemplo, en un juego como Vampiro, inevitable que pase una y otra vez. Y cada vez más. Yo no quiero ser foreshadowing de nada, pero cada vez más un hecho, ¿no? Que esas situaciones pasan. Incluso pasan sin que los jugadores lo sepan. Claro. Como máster, voy a ir a esa parte, que eso también lo debes notar. ¿Cuántas veces pasan cosas así que los jugadores no lo saben? Y se enteran después. Esos son los que realmente a mí me dejan como esa cosa, esa sensación rara de wow, está pasando todo esto. O sea, esto que acaban de hacer, acaba de tirar todo este castillo de cartas y sí. No tienen ni idea y se van a encontrar con la consecuencia directamente. Y cuando llegan a la consecuencia van a ver un hilito, empiezan a tirar y... ¿Qué pasó sí. acá, chicos? ¿Esto es culpa nuestra? Cosas... No, no es culpa. No. Y así empieza todo, ¿verdad? Así funciona. Sí. Exactamente. Y realmente esos son los momentos donde vos no le puedes decir nada. Porque sería romper la inmersión, digamos. Claro. A cualquier cosa que uno diga. Pero bueno, también eso es parte de lo lindo del rol, digamos. Cuando sí. pasa eso también es. Sí. Es muy interesante, ¿no? Y como jugador también, cuando lo vivís desde el otro lado. Yo ahora, por ejemplo, los ejemplos que vos das, León, son de tiempo que no jugaste, no podés jugar tanto. Yo tuve una época muy larga, sí, pero ahora hace poco estoy jugando bastante. Entonces, sí, soy un máster privilegiado, realmente. Qué bien. Al amigarme con el rol online, estoy jugando un montón. La verdad que está muy bien. Entonces estoy poniendo a prueba un montón de cuestiones, como desde el lado del jugador, que no estaba teniendo la oportunidad hacía tiempo, y estaba muy bueno. La verdad que, bueno, obviamente, con la gente adecuada, ¿no? Claro. Qué fuerte el tema de las traiciones. Es un tema que me da para hablar un montón. Yo creo que habría que hacer un podcast entero sobre las traiciones. Sobre traiciones, sí, me encanta el tema. Sobre traiciones. Vamos adelante. Para la próxima, me quede la lista de cuestiones a hablar de las traiciones. Y después la otra es lo que, ya que lo relaciono ahí, lo que decía de la situación de Kaiden y Cal llevándose mal por un tiempo en base a esa situación. Las asperezas entre los jugadores. Más allá de que no, capaz que no terminen en una traición, ni en un duelo, ni en nada, digamos. Simplemente es como está la peor. Sí. Empezar a jugar después de que te traicionaron y estás sentado al lado de esta persona, digamos. Terrible. Bolu. O sea, ya sabemos que te denunciaron con este personaje, te lo denunciaron varias veces, o sea, le tiraron en zona de la verdad. Eso, la verdad que yo después de hablar con Pachi me parece que no va, digamos, qué sé yo. O sea, yo entiendo que el paladín lo haría totalmente, digamos. Pero bueno, es como revisarle el browser history, digamos. No, hay cosas que no se hacen, no se preguntan. En el barrio decían, cerrá Oscar que después te explico. Y vos no le preguntás al otro y el otro hace y bueno. Pero bueno, entiendo el paladín que lo haga y bueno, y si alguien lo va a hacer, va a ser el paladín. Sí. Pero bueno, fuera de eso, ¿sos de traicionar como jugador o jugadora? No, o sea, a no ser que yo llegue a considerar en algún momento que... la cosa por la que estoy traicionando a la party sería súper copada para la historia. No para mi personaje, sino para la historia en sí. Es como alto plot twist que pase esto. Ahí lo consideraría, pero qué sé yo. Robarle a... Sos un jugador raro, sí, digamos. Claro. Que yo no le robaría a alguien solo por robarle o lo entregaría a la justicia solo porque sí. Cosas por el estilo, pero tiene que ser también algo... Ese ejemplo, lo entregaría a la justicia, le mandás a la policía, terrible lo que estoy escuchando en este podcast, por favor. Cosas que se me ocurren, o sea, que tampoco he tenido necesidad de hacerla y no fueron situaciones a las que yo me enfrenté jugando rol. No tuve la necesidad de hacerlo, es medio amenazante, lo siento, digamos. ¿Por qué cerrar esa puerta igual, Vamos a dejarla ahí entreabierta. Por eso, no son cosas que me parecen que ameritarían. No está aportando nada a la historia.
si llega a pasar algo en un momento que yo considero que pero realmente tiene que darle un vuelco a la historia. Tiene, para mí tiene que ser para la trama, no para mi personaje. Porque si yo, por ejemplo, mi personaje necesita oro, un objeto, ir a tal lugar, puedo llegar a encontrar otra forma para hacerlo. O sea, no, no traicionar a la party para un objetivo específico mío sería lo último que haga, el último recurso. Porque hay 10 millones de cosas que puedo hacer primero. Entonces, para mí tiene que ser eso. Tiene que ser para mover la trama. Y probablemente lo hablaría con el DM primero. Porque capaz que yo se me ocurre, hey, puedo hacer tal cosa. Y si se lo tiro a la León o a vos, en medio de un stream que te lo recontra de su ico y... No. Interesante. Lo voy a tener en cuenta. No, se vienen cosas. Yo igual que me parece que León deberíamos tener empezar a tener unas carpetas alternativas de, de potenciales soluciones. Bueno, qué sé yo, pero está bien. Sí. Igual generalmente las traiciones, tanto como cualquier conflicto entre jugadores, entre personajes, debería ser para mover. Idealmente, no. Recomendación, si van a hacer algo así, que sea a favor de la historia. No está... y que sea con gente con la que tenés confianza. Ahí va. No está de más descartar el progreso del personaje, si quieren, digamos, el conflicto puede nacer una relación diferente y se puede llegar a hacer algo. Pero digamos, la idea es que si yo llega a hacer esto, que haya algo nuevo después. Y sí, que no sea una disrupción por una disrupción. Exacto. Sea una cosa interesante, digamos. Sí, hay que ir tanteando, hay que. Que no rompa la diversión. Uno se da cuenta cuando lo que uno va a hacer va a cortar la diversión. Y sí, es algo que nosotros siempre decimos, nos reímos un poco. Si es lo que haría mi personaje, pero hace que todos nos divirtamos menos, no me importa que sea. Es otra cosa. Hacé lo que haga que todos nos divirtamos más, digamos. Claro. O sea, que sea la historia más interesante, digamos. Que si vos ves en una serie esta historia, te divierte y te interesa, digamos. No quiero ser esto. Bueno, es lo que mi personaje haría. ¿Qué me importa? Estamos contando una historia, digamos. Claro, tal cual. Pero bueno, eso es, yo creo que también es difícil de buildear, es difícil de construir y viene con la experiencia también y con los. Sobre todo, como decías vos, Lu, con los grupos, cuando tenés mucha confianza con el grupo, que por lo que decíamos antes, te podés relajar y vos decís, bueno, ¿sabes qué? Esto no. Yo le puedo tirar cualquier cosa retorcida a cada uno y misiones específicas a cada uno y no se van a sacar los ojos, porque sí, se van a sacar los ojos de forma interesante. Claro. Porque eso es la idea, digamos. Claro, o sea, si yo no hubiese tenido confianza con Bachi, que su personaje me esté tirando Zona de la Verdad, sesión por medio, le avisé, bueno, listo, chicos, miren, ¿sabes qué? Estoy ocupada todos los domingos durante los próximos 3 años, no voy a poder seguir jugando, qué lástima. Y me voy. Voy a estar enfermo todos los domingos. Sí, no, justo me tengo que lavar el pelo ese día. Estoy ocupada todo el día, lo lamento. Fuerte. Igual lo de la zona, la verdad, es tremendo. Y es un tema mucho más común. No me acuerdo. En las mesas de D&D. Sí. No me acuerdo cuál fue la situación, pero me acuerdo pensar como DM, estar sentado en la mesa y decir, esto es buenísimo, voy a quedar callado. Solo voy a responder preguntas de mecánica. No sé. Y nada más. Claro, este incubo había congelado a todo el mundo, menos a mí, me había dado instrucciones secretas. Después se fue y lo descongeló. Y ellos sospecharon algo porque metarroleo. Claro, cuando había detenido el tipo, ¿cómo se enteraron? Pero por las dudas sospechaban de mí. Bueno, pero eras un tifling warlock. Eras un. Yo no quiero ser. Encima usaba hechizos de fuego, era un pacto con un demonio. Y elfo también, o sea, éramos todas razas parias.
Yo te entiendo porque juego un nigromante en este momento y soy hateado, soy bastante hateado. Ahora ya no tanto, pero en su momento fue terrible. Pero bueno, viste como el ama el test, el profiling. Es prejuiciosa. Claro. Yo, la magia hay que usar. O sea, no es como, no es binaria, digamos. O sea, no es que está la magia buena y la magia mala, ¿no? La magia es magia y uno la usa, digamos. Sí, las intenciones son buenas o malas. Tampoco. No hay que preocuparse tanto por esas cosas. Dijo el nigromante. Le dijo el nigromante a la Tiefling Warlock. Sí, sí, sí. ¿Qué es esta charla? No, no vamos a andar hablando de moral ahora. No, entre fantasmas no vamos a pisar la sábana. Claro. El tema del concepto del nigromante me gusta mucho por eso, porque sobre todo como está planteado en D&D, en la edición nueva de D&D, que vos podés ser nigromante de un montón de maneras. Digamos, el nigromante es el nigromante, digamos. Puedes ser un warlock, nigromante. Puedes ser un mago, nigromante. Puedes ser un clérigo, nigromante. Puedes ser un druida, nigromante. Me parece buenísimo. Sí, 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 sí. Porque nigromante es un state of mind. En realidad. Es una de las 8 escuelas de magia también, ¿no? O básicas. Sí. Es una forma de vida. Sí, sí, sí. De los liches. Bueno, eventualmente, sí. Con suerte, sí. Claro. Qué bueno, la ignorancia está bien. Sí, sí. No, claro. No la condeno, yo no la condeno para nada. Pero bueno, nos alejamos un poco del tema de los personajes. Sí, sí, sí. Para darle como una especie de cierre, si les gusta, al proceso creativo. Repasamos varias cosas, cómo creamos los personajes jugadores, cómo creamos los NPCs. Importantísima data de que Lu basa sus personajes en las obsesiones de los mismos. Que eso realmente yo lo... no lo había pensado y lo recomiendo como... O sea, no solamente eso, sino cualquier herramienta que nos permita como punto de partida crear un personaje full-fledged me parece buenísimo. Y eso es genial, lo de las obsesiones. Aprendimos también que hay una Henrietta IRL. Eso no voy a poder dormir. O sea, sabiendo que acá en mi ciudad camina por las noches con Henrietta. Sí, de acá a la cuadra de casa. Acá no vale. Cerca encima. Sí. Terrible. Bueno, no pasa. Sí, sí. También supimos un poco cómo crea León sus NPCs. O sea, cómo piensa su personaje, pero sobre todo sus NPCs. Ahí, un montón. Yo también tuve que arreglar un poco de información. No me dejaron guardarme las cartas. Tuve que. Pero bueno, también eso va a ir pasando. Quien sea observador, yo no soy muy transparente, entonces ahora sí voy a estar acá en el podcast sosteniendo la vela de esto. Algunas cosas se me van a escapar, imagino. Así que para que esté atento, quizá lo va a poder detectar más fácil. Y después, ¿cómo ven a las funciones más mecánicas de los personajes? ¿Piensan en eso? O sea, dijimos que era lo último que pensabas, por ejemplo, Lu. Pero a la hora de cumplir una función en una party, ¿tienen go-to funciones que les gusta cumplir? Lo que pinte. Por lo general, o sea, en videojuegos tiendo a jugar support, pero he jugado tanto support que intento no hacerlo tan seguido. Intento jugar un tiefling con tira bola de fuego. Claro, pero después de un tiefling le siguió un druida, que era un druida support, y después un druida support viene con el artífice. Lo estoy intercalando ahora que lo pienso, porque Henrietta es más bien support. Vampiro es raro en eso. Vampiro en eso es difícil. Pero bueno, Henrietta no va a ir a pegarse con gente. No sé, yo la vi correr a un pibe con un fierro en la mano. Digamos. Sí, sí, sí. O sea, corrió por el muelle encima, el pentecino. El que estaba en un muelle corriendo un tipo tirándole así como... Fue una situación muy particular, no es algo que se repita. Yo entiendo que vivimos en una sociedad. Yo lo entiendo. Pero igual, viste.
Claro. Usa un revólver pesado también, usa un revólver de gran calibre, digamos. Tiene una cosa que no sé hasta dónde. Suportea, pero suportea tiros. Bueno, pero o sea, las habilidades que tiene son más bien el control de masas, que le dicen, el control de masas finas. Eso es más de soporte. A veces sí, voy variando un poco para no quedarme estancada. Nunca jugué con un tanque, por ejemplo. Así que tal vez el próximo personaje tienda a eso. No sé, o capaz que tengo ganas de jugar otra cosa y pintar otra cosa. Es muy, muy subjetivo. No hay... Lo vas variando en base a lo que vas teniendo ganas, claro. Recomiendo, jugar tanque recomiendo, es muy divertido. Te sentís muy poderoso, en general. Es como ir al gimnasio, digamos. Claro, está bien. Tal vez podría ser un tanque basado en Luisa, de Encanto. Ahí va, ¿por qué no? Ahí va, me interesa. Ahí tengo una base. Al tintero para potenciales próximos. Sí. Y vos, León, a la hora de pensarlos, cuando tenés que pensar, por ejemplo, personajes contra los que la party va a luchar. ¿Contra los que van a luchar? Sí, en algún momento que potencialmente o es NPCs, tipo una antagonista. No, generalmente mis villanos. La mecánica de mis villanos tienden a ser, digamos, bueno, como te dije, yo soy bueno en esto, ¿qué me hace falta a mí, digamos? Y de eso se rodea. Y de hecho también pienso en mis personajes así, cuando tengo la oportunidad de jugar, realmente soy el último que elige el personaje porque espero a que los demás digan, ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero bueno, ¿qué falta? Y, por ejemplo, Moya terminó siendo un Bloodhunter porque faltaba alguien que vaya a pegar y yo quería ser algo copado. ¿Y qué era lo más edgy que podía hacer? Un hombre lobo. Era lo más edgy que podía llegar a ser. Ah, porque es verdad, porque hay unos que son lo del hombre lobo. Claro. Impresionante. No puedo creer. Entonces iba a las piñas con mi edgy hombre lobo. Y en el caso de Dardo también. Yo sentí que le faltaba a alguien, en el caso de que llegue a suceder, que se vaya todas las piñas, necesitaban a alguien que esté ahí poniendo la cara. Y Dardo, si bien es un cobarde, cuando estaba con los chanchos, se estuvo ahí poniendo la cara. Sí. ¡Ey! Se suscribió mi amigo del Minecraft. Thanks, Matt. Gracias. Es de California. Ah. Thanks, wow. California. Thanks for the support. Bueno, hemos pasado por un montón de aspectos de la creación de los personajes, de los NPC. La verdad que una charla tremendamente reveladora, como quien dice. Además de que siempre me encanta charlar con ustedes y sobre todo de estas cosas que tanto nos gustan, de las que no podemos parar de hablar en realidad, porque también no, podríamos seguir. Sí, podríamos estar hasta. Pero bueno, buen momento para empezar a cerrar el podcast de hoy. Y bueno, agradecerles a todos los que vinieron, los que están aquí en el chat, los que nos siguen, nos escuchan, nos soportan. A ustedes, León, Lu, porque son lo máximo. Y la verdad que me encanta escucharlos y me encanta estar así en vivo con ustedes. Queremos agradecer, por supuesto, a bueno, el overlay que se mandó Bachi, que es zarpado, me encanta. Y a WJE Laser por el sponsor y bueno, toda esa caja alucinante. Esas minis, ¿dónde me la hacen? Yo soy una persona de miniaturas. Sabe que yo soy una persona de miniaturas. Y esas miniaturas en 2D me parecen geniales. Me parece una idea buenísima. Buenísima. Así que también les agradecemos por el sponsor, por supuesto. Y bueno, despedirlos, saludarlos y hasta la próxima, que nos veamos. Nos vemos, gente. Gracias. No se vayan, que le vamos a hacer reír a alguien. Seguro. Sí. Oh, verdad.